mochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo subo un video y pues así no se van a perder ningún maquillaje. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. Hola chiquitas, hoy vamos a estar utilizando la paleta de Soha de Colourpop. Tiene el código de descuento, es 5Cristina. En la cajita de descripción les voy a estar dejando aquí en directo de su tienda. Bueno, hoy pienso hacer algo en tonos marrón y amarillo, a ver qué tal sale. Bueno, voy a estar utilizando este marrón de aquí. Bueno, entonces ese tono lo vamos a estar colocando con esta brocha de aquí, que es la número 02 de Docolor. Así que vamos a estar colocando poquito a poquito por aquí. Ok, vamos a ir y vamos a estar colocando poco a poco, sin apretar la brocha. Todo por aquí. Por aquí lo suben, solamente lo difuminan un poquitito nada más, como va a ir el otro color. Luego lo vamos a difuminar mejor. Bueno, entonces ahí poco a poco lo vamos a estar colocando. Está por aquí. Colocamos también por esta parte de aquí. Poco a poco vamos a estar dándole forma aquí, así. Ok, bueno, entonces eso es lo que voy a hacer aquí ahora. Una vez que ya lo tienen pues de esa forma, en la parte de, o sea, aquí en la parte final, lo difuminan un poquito nada más, no tanto que digamos, pero sí más o menos un poquito difuminado. Voy a utilizar este tono amarillo. Ahora voy a venir con esta brocha que es la número 01 de Docolor. Tienen código de descuento en Docolor. Vamos a estar colocándola aquí como sombra de transición, todo el amarillo. Así que a difuminar todo muy bien. Ahí poco a poco le van metiendo el color. Hasta, bueno, hasta que ustedes vean pues la intensidad que ustedes deseen. Bueno, yo lo voy a aplicar solamente hasta esa intensidad de ahí, como pueden ver. Ahora voy a regresar con la sombra marroncita y voy a dar otra pasadita de difuminada para realzar un poco lo que es el marrón oscuro. Chicas, ahora lo que voy a hacer es hacer el corte aquí, quitar un poco, limpiar la parte de aquí. Más o menos, para luego poner el corrector. Ok, de esta manera. Ahí ya lo voy a dejar eso ahí. Entonces van a poner una gotita de corrector. El corrector ya se está acabando. Cualquier corrector de su preferencia, lo que ustedes gusten, se lo ponen. La cosa que sea corrector. O hasta una base mate podría servirles. Entonces vamos a estar dándole un poquito de forma a nuestro ojo. De esta manera. Ahí poco a poco pues lo van arreglando. Y en la parte de aquí ya saben, tienen que difuminarlo un poco. Voy a utilizar este tono amarillo. Ok chicas, entonces voy a estar colocando ahora todo lo que es el amarillo. Ahí se dan su tiempo, todo para que les salga bonito, para que no se vayan hacia el marrón. Pero si sellen todo súper bien, está por aquí. Luego en esta zona, con mucho cuidado, vamos a estar sellando y acercándonos hacia el marrón. Las sombras tienen súper súper pigmentación, niñas. Bueno, entonces ahora voy a estar cogiendo el mismo color marrón oscuro, el que utilizamos para profundidad, y vamos a estar dando una pequeña difuminada. Difuminan súper bien esta zona para que así se pueda poner más oscurito. Bueno, entonces ahí ya lo dejo. Bueno, ahora solamente chicas es cosa de limpiar en esta parte, pero para que se eviten pues esta limpiadera con el desmaquillante, pónganse antes unas, unas cintas, para que así ya luego se la quitan y bueno, ya quede listo. Ok chicas, entonces voy a estar delineando amarillo en esta zona de aquí.
en toda esta parte. Chicas, utilicé este delineador de aquí de Pudier. Es uno amarillo y pues no me gustó mucho este de aquí porque le puse varias camadas y se craquela y aparte que sufrí mucho en delinear, así que este color como que no me gustó mucho. Pero el blanco sí estaba fácil de delinear, no sé por qué este no. Pero bueno, pues así ya quedaría este look. Voy a estar utilizando el primer de Yassi, que les voy, en la cajita de información está el indirecto de su tienda. Bueno, siempre está ahí. Y vamos a estar colocándonos el primer en todo el rostro. Para luego colocar nuestra base. ¿Qué les pareció el look de hoy? A mí me gustaron los tonos. Solamente que el delineador no me ayuda. Voy a estar utilizando la base de Rude. Este es en el tono medio. Luego vamos a estar llevando a todos los lados de nuestro rostro. Y ya mojé la esponjita, niñas. No estoy haciéndolo con la esponja seca. Así que mojen su esponja. Luego aquí en la frente un poco. Estaba utilizando el de Otsuo, el número 01. Así que se lo vamos a poner aquí, aquí a los lados y un poco en el centro. Ok, se me terminó la batería, la cambié ya. Bueno, entonces, chicas, vamos a estar difuminando toda esta parte de aquí del corrector. Y también la nariz. Todo súper bien. Esta esponja no me gusta mucho. La compré en la tienda de $1. Hay algunas que están suavecitas, pero esta de aquí pues está bien dura y eso que la mojé. Se siente dura cuando la pongo para difuminar el rostro. Ok, niñas. Bueno, vamos a difuminar nomás. Ok, chicas. Bueno, entonces ahora vamos a estar colocando el polvo translúcido. Sellen muy bien todas las zonas de su rostro. Para que así cuando se hagan su contorno no se les marque demasiado. Ok, bueno, entonces ahí yo lo voy a dejar. Hoy estaba utilizando este marrón de aquí. Ok, chicas, entonces voy a estar poniendo el mismo marrón en la parte de aquí abajo. Lo difuminan muy bien todo. Ok. Listo. La brocha que estoy utilizando es la número 12 de Docolor. Está súper buena para difuminar justamente en esta zona de aquí. ¡Ay, mi ojo! Ok. Voy a estar utilizando este glitter de aquí, chicas, que está súper bonito. Y lo voy a estar colocando en esta parte de aquí. Chicas, utilicé las pestañas, las Kimo Lashes de Beauty Kimochi. Ok, chicas, entonces vamos a hacernos el contorno. Corito de pescadito y difuminan súper bien en toda esta parte, un poco en la frente, aquí y aquí en la papada. Bueno, vamos a estar colocando un poquito de rubor en las manzanitas. Aquí se colocan pues el rubor que a ustedes les guste, pues el rosado, naranjado, y es dependiendo. De rubor utilicé este de aquí, que es el 01 de Focayure. Y el de aquí. Ok, entonces vamos a estar colocando un poquito de iluminador en la parte de aquí, encima de su pómulo. Difumina muy bien. Luego también encima de los labios. Y aquí. Coger una brocha más pequeñita y van a estar colocando en la puntita de su nariz un poquito de iluminador, luego aquí en la parte del medio de su nariz y lo difuminan. Iluminador voy a estar utilizando este de color pop. Chicas, el labial que voy a estar utilizando es este color de aquí de la colección de Delancey. Sería el resultado de este look, espero que sí les haya gustado. En la cajita de información les voy a estar dejando todos los productos que he utilizado de las tiendas, por si algún producto les gustó puedan ir a checar. Si les gustó este look no olviden dejar sus deditos arriba y compartir este video. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Así que bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos hasta el día de mañana.